soy John Ortega Galván. Me dedico a la investigación de las especies del bosque seco tropical y otros ecosistemas presentes en la región Caribe. En estos momentos nos encontramos en el corregimiento de Tierra Santa, que pertenece al municipio del Roble, departamento de Sucre, costa norte de Colombia. Esta es una región denominada como la subregión Sabana. Yo esta finca la compré en el 1980. Y de ahí entonces, esto eran bastante, había bastante monte, buenos bosques por todas partes, pero la gente trabajándolo, quemándolo, o sea, más el daño que se le ha hecho con la candela, que se ha quemado mucho. Y ese bosque yo siempre lo he mantenido ahí, lo he cuidado de la candela, de la gente que no corte árboles ahí siempre, porque a mí siempre me ha gustado el contacto con la naturaleza. Yo empiezo este proyecto en el 20 de febrero del 2015. Renuncio a mis trabajos en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, costa norte de Colombia, y me vengo para acá, siempre digo, con los bolsillos vacíos, pero llenos de esperanza y de muchas ganas. Me encuentro en este lugar y el tío Freddy me dijo que había un lugar que, en el cual, según lo que yo le había contado, tal vez podría servir. No, yo le dije, bueno, si tú ves que aquí se puede, ven. Y cuando él empezó, entonces empezó que él venía a la investigación, y un día nos metimos por ahí, caminamos todo el bosque. Así que él, por mucho tiempo, él estuvo conservando todo este entorno. Así que un día decidimos caminarlo y vi un factor muy importante, y vi que tenía un gran potencial para el turismo de naturaleza, para la investigación. Así que decidí empezar a trabajar sin apoyo, trabajando prácticamente con las uñas. Y empecé a arreglar el sendero, a hacer el mariposario, y así es como empieza este proyecto de la Estación Biológica Tierra Santa, de cero. Y entonces ya él vio todo lo que... yo no entendí un poco tanto de lo que él me decía al principio, de todo lo que era mata hospedera y eso, pues yo veía la cosa como toda rara, pero bueno, si esto te sirve para algo, hazle, tú no tengas que esto aquí, pues, para lo que te sirva, utilízalo. Bueno, Estación Biológica Tierra Santa es un proyecto que nace por esa necesidad de conservar, cuidar y proteger nuestros ecosistemas en un lugar donde se van deteriorando los ecosistemas por diferentes razones. Una de esas es la ganadería y agricultura expansiva, las quemas indiscriminadas, y lo más importante es el desconocimiento que tienen las comunidades acerca de la importancia y de la forma de cómo aprovechar estos ecosistemas de una forma racional. Siempre hay que tener un espacio de bosque, un espacio de conservación, eso deberían tenerlos todos, y tener su espacio para realizar las actividades como agricultura y ganadería. Esto sería algo ya que tiene que ver con desarrollo sostenible. Lo más difícil es entrar a una zona honestamente agrícola y ganadera, y llegar y hablarle a las personas, a los campesinos, a las comunidades, temas ambientales, principalmente temas de mariposa, en un lugar donde los hombres se dedican a hacer trabajos rudos, y su idiosincrasia y también su orgullo de su, se puede decir así, como machismo, son hombres que se dedican a los trabajos rudos. Venir a hablarle de mariposa o de conservación, creo que fue algo muy difícil. Muchas personas se burlaron en el momento que empezaron y a darse cuenta que iba a construir un mariposario. Bueno, primero la gente decía que no, estábamos, era loco, que nosotros íbamos a criar mariposas. Como la gente también no sabía ni de qué nada, bueno, pues no. Pero entonces yo sí le iba siguiendo los pasos a John. Entonces el primero que hicimos fue artesanal de madera, sacamos penca y palo y todo, cortamos ahí y construimos el primero. Bueno, después sí, ya lo que fue que el premio que él se ganó con conciencia, y ya nos
nos dio para eso. No, ya no, ya no. La gente ya la gente fue viendo ya las cosas. Así que empiezo tomando fotos con un celular de baja gama. Empiezo a tomar las fotos y a registrar especies que se encuentran en este entorno y publicar. Esas publicaciones llegaron hasta un amigo de Inglaterra. Este amigo, interesado en unas especies de lepidópteros de la familia Sphingidae, decidió regalarme una cámara Canon y enviarme recursos para que realizara algunas investigaciones, como hacer trampas de luces. Y así pude obtener muchos más registros. Gracias a esa cámara empecé a tener registros más nítidos y contactando personas especialistas en las diferentes especies que iba encontrando, empecé a armar catálogos ilustrados con las especies de esta zona. En este lugar nunca se pudo hacer investigaciones por el problema de la violencia y el conflicto armado que se vivió en esta zona, así que mucho de lo que está aquí es nuevo. En este sendero encontramos el primer registro para Colombia de una mariposa del género de la familia Hesperiidae, se llama Caristoides besoques, la mariposa, y ya hay otros registros, pero el primer registro se encontró en este sendero. De hecho, hemos encontrado otras especies que necesitan ser colectadas para confirmar si es un nuevo registro. Y así hemos trabajado en muchos temas de investigación y este proyecto ha tenido reconocimiento. Es un proyecto ganador Colciencia, Ciencia Cierta Bio, y fuimos premiados precisamente en la convocatoria. Trataba sobre la apropiación social del conocimiento. Es algo muy importante. Yo no soy biólogo, nunca he pisado una universidad, pero los conocimientos adquiridos, tengo más de 30 años de experiencia en la identificación de especies, más que todo vegetal, del bosque seco tropical, y esto me permitió dar a conocer lo importante que tenemos acá en este ecosistema, más que todo por la identificación exacta de las especies que tenemos acá, de mucho interés para la conservación y la investigación. Es un sendero muy variado, el cual nos permite realizar actividades como investigación, educación ambiental, conservación y turismo. Es un sendero que está conservado. Tenemos mucha diversidad de especies, tanto de flora, fauna, entomofauna, y ofrece también una herramienta para las instituciones educativas realizar actividades de investigación y realizar también temas como la pedagogía conceptual, traer niños, hacer talleres, conocer la relación que existe entre todo este ecosistema y el engranaje entre las especies que habitan dentro de todo este lugar y la importancia que tiene cada árbol, que tiene cada planta. Y eso nos permite tener un conocimiento que nos lleva a la conservación y a la protección y cuidado de todos los recursos naturales que tenemos dentro de este ecosistema. Bueno, este es un sendero que fue diseñado teniendo en cuenta las especies y haciendo como unos tipos de paradas o escenarios donde se abran diferentes temáticas. En este sendero hemos identificado muchas especies de familia de flora. Aquí tenemos sapindáceas, tenemos rubiáceas, tenemos también fabáceas, tenemos una sola especie de la familia Burseracea del género Proteum, tenemos Melastomatácea, tenemos Aracea, Umbretácea, y hay muchas especies de mucho interés. Todas esas especies, si hay apoyo para la investigación, podríamos realizar proyectos productivos que involucren a las comunidades. El sendero está diseñado precisamente para mostrar esa riqueza que tenemos, enseñar a los visitantes. Y no solo hablar de árboles y de plantas, aquí se hacen investigaciones, hay cámaras trampas, y hemos detectado mamíferos, tigrillos, hemos detectado zarigüeyas, zorro perro, mapaches, hurones, también mucha diversidad de aves y especies nocturnas que se dan en esta zona. Aquí hay una mariposa de la cual se sabe muy poco, se está empezando a estudiar y es muy importante. Lo que tenemos acá prácticamente muchas cosas son nuevas, porque aquí nunca se pudo hacer una investigación por los problemas del conflicto armado. Esta zona anteriormente
era un corredor de la compañía Carmenza Beltrán del Frente 35 de la FARC, operada por esta zona. Ya hoy día, gracias a Dios, hemos tenido reconocimiento por haber convertido lo que en el pasado fue un corredor de la guerrilla en un lugar dedicado a la investigación, conservación y protección de nuestros recursos naturales y enseñando educación ambiental más que todo a las comunidades que son las que están en esta área de influencia y son las que pueden o tienen la potestad de proteger el ecosistema. Bueno, aquí llevo unos 10 años más o menos antes de empezar el proyecto y siempre estuve vinculado a esta zona porque siempre me ha gustado la naturaleza. Aquí ahí hemos contado unos 9 individuos. Estas especies se mueven en este corredor biológico. Muchas veces en el verano solamente hay un nacedero de agua y ellos llegan en las tardes a tomar agua y acampan acá, duermen en esta zona y muy temprano salen a forrajear, salen a buscar su alimento, pero casi siempre se encuentran en esta área. En épocas de invierno tienen agua en otros lugares, tal vez hay árboles que tienen frutos para ciertas estaciones del año y ellos se quedan en esos lugares por el alimento, pero en el verano casi siempre los vamos a encontrar acá porque tienen la fuente de agua precisamente aquí en este sendero, una fuente de agua que nosotros protegemos porque no solo los monos aulladores llegan a tomar agua, de hecho es el lugar donde las cámaras trampas han detectado más especies porque llegan a tomar agua. El tema del mariposario nace cuando trabajaba en el zoológico de Barranquilla. Recuerdo que una amiga, ella se encuentra ahora en Australia, se llama Francis Serrano, en un almuerzo en el zoológico estábamos hablando y ella empezó a comentar el tema de la comercialización de los escarabajos. Colombia estaba exportando escarabajos dinastes Hércules hacia el Japón, entonces eso me llamó la atención. De allí, investigando, empecé a ver que había un comercio no solo de escarabajos, sino también de mariposas, y que en Colombia estaba muy incipiente, pero que teníamos una gran diversidad. Así que empecé a contactar personas que sabían del tema de la comercialización, y así como contacto al señor Luis Jairo Silva, él es profesor ya retirado de la Universidad Distrital de Barranquilla, es uno de los gerentes de Sonatura, una de las empresas que comercializa mariposas. Así que él empezó a guiarme en ese tema. Y lo que me gustó y lo que me dejó más conectado con las mariposas es que el tema mío siempre fue la flora y las mariposas están relacionadas al bosque, a las plantas, porque cada mariposa tiene una planta llamada hospedera. Se le llama hospedera porque esa planta hospeda a la larva de la mariposa. La mariposa puede volar kilómetros buscando esa planta. Cuando la encuentra, existe una atracción química en sus paticas. Ella toca la planta y se da cuenta si es o no es la planta. Allí deposita sus huevos y empieza todo el ciclo de la mariposa. Si esta planta desaparece, desaparece la mariposa del ecosistema. Así que decidí montar un mariposario. Bueno, aprendí mucho de los errores en el tema de la socría de mariposas a nivel de la región Caribe. No existía nada. Toda la información es de Costa Rica y acá de Colombia, de otros lugares. No había información de mariposarios aquí en la región Caribe. Por lo tanto, se desconocía también el comportamiento de las especies ya en cautiverio, cómo actúan esas especies encerradas dentro de un lugar, si eso los afecta para depositar sus huevos. Entonces tocó aprender con errores, después con el paso del tiempo ya entendí la altura que tiene que tener un mariposario, la temperatura que tiene que tener un mariposario, el tipo de plantas que debe haber dentro de un mariposario, porque algunas plantas no solo son nectaríferas, o hospederas, algunas también suministran feromonas que incitan al apareamiento de las especies. Todo eso lo fui aprendiendo. Y el primer mariposario lo construyo gracias a un primo que me regaló $1,000,000. Y con eso compré la polisombra y empecé con lo que el medio me brindaba. Lo hicimos totalmente artesanal. Recuerdo que esto necesita unos permisos que ya están, gracias a la ventanilla de negocios verde de Carsucre, esto se ha adelantado y estamos a punto ya de recibir la licencia de comercialización. Pero en esa época recuerdo que me tocaba, porque no tenía dinero, irme en los carros que llevan el queso de aquí hasta Sincelejo en chance para poder hacer mis diligencias en la capital, diligenciar apoyo y diligenciar el tema de las licencias ambientales. Y más eran las decepciones que las alegrías cuando los regresaba de esos lugares. Entonces se fue muy duro empezar con las uñas sin apoyo. Gracias a Dios y al esfuerzo que he venido haciendo, empecé a tener ya reconocimientos
no solo a nivel regional, sino nacional e internacional. Colombia es el país número uno en diversidad de especies de mariposas. Tenemos alrededor de 3.642 especies, de las cuales 192 son endémicas. Esto quiere decir que solamente las encuentras en Colombia. Y esto es muy atractivo para los compradores de mariposas. La pregunta siempre es, ¿qué hacen con las mariposas? ¿Quién compra mariposas? Actualmente el boom de las mariposas viene en aumento en el tema de la elaboración de mariposarios en los zoológicos, en las diferentes ciudades, y necesitan siempre cierta cantidad de especies que ellos no pueden crear por las condiciones del clima y el ambiente y la altura en algunas ciudades, entonces acuden a las especies que tenemos acá en esta zona. Dentro del mariposario, de aquí de esta zona tenemos alrededor de unas 24 especies estudiadas, estudiado su ciclo de vida, y estas especies están dentro del mariposario, y la actividad que se hace es temprano salir y colectar los huevitos, revisar las hojas de su planta hospedera. Estos huevos se colectan y se llevan hacia el laboratorio. En el laboratorio los rotulamos con la fecha y la especie, la marcamos. Y esto nos permite llevar un control y saber el ciclo biológico de muchas especies. Por ejemplo, la mariposa morfo puede ser unos 120 días. La mariposa Heliconius heratoidara, que es representativa del bosque seco tropical, puede durar 8 días para eclosionar los huevos. Entonces, es diverso tanto el tiempo de desarrollo como también el color, forma y tamaño de la crisálida, de la oruga y de los huevitos. Una vez estos huevos eclosionan, son llevados hacia la planta hospedera y allí colocamos las oruguitas. Ellas en su planta hospedera empiezan todo el desarrollo, empiezan a comer, y estas orugas van creciendo. Cuando la planta, ellos terminan de comerse toda la planta, hay que colocarle más alimento, por eso tenemos que tener las plantas hospederas sembradas y repoblar, porque si la planta está, la mariposa también va a estar. Una vez las mariposas, la oruga se convierte en adulta, ella empieza a caminar la parte donde está los comederos, donde se pone el alimento. Y esa oruga empieza a caminar y es buscando precisamente un lugar adecuado para empupar. ¿Qué es empupar? Es cuando la oruga se va a transformar en crisálida o pupa. Las mariposas tienen muchos depredadores. De hecho, en la naturaleza se les conoce como controladores biológicos. Y efectivamente, esos depredadores son los que controlan, por ejemplo, ciertas mariposas que son, se puede decir, que plaga para los cultivos, sus orugas se alimentan de los cultivos. Entonces, estos controladores biológicos controlan esa cantidad de orugas. En el tema de la zoocría de mariposas, necesitamos tenerlas aisladas del medio, con una malla, un anjeo, para que esos depredadores no entren. Entonces, hay que tenerlas encerradas para evitar esos problemas. De igual forma, las crisálidas. En el estado de crisálida o pupa, también son atacadas por depredadores que terminan haciendo lo mismo, depositando sus huevitos dentro de la crisálida. Entonces es muy importante tenerlos separados y aislados y bien cubiertos, pero con unas condiciones donde haya luz y haya también una temperatura agradable. Bueno, este es un proyecto muy importante porque ha traído una transformación social en la parte ambiental y también en la parte de lo que tiene que ver con lo que era esta zona en la época del conflicto armado. Por eso decidí colocarle el nombre de Estación Biológica y colocarle Tierra Santa, porque sobre este lugar había una mala imagen, este era un lugar que se dieron actos de violencia. Entonces, gracias a este proyecto, esto está creando confianza. Y también las personas se están concientizando de que es muy importante conservar el medio ambiente y que conservar el medio ambiente puede ser otra forma de generar ingresos y hacer cambio social en las comunidades. Cuando hay grupos grandes, se consiguen personas de Tierra Santa, mujeres que ayudan a cocinar, también vienen personas del mismo pueblo que se les puede pagar
para hacer mantenimiento en los senderos. La idea es involucrar a los niños, enseñarles todas estas temáticas para que ellos sigan preservando y conservando todos estos ecosistemas. Y ese es un legado que tenemos. Bueno, nosotros ingresamos a Negocios Verdes. En esa época estaba Linda Ríos, ella era la encargada de Negocios Verdes. Y la contacté mientras hacía las diligencias de la licencia de comercialización. Le invitamos, ella nos dijo que nos inscribiéramos en Negocios Verdes, y precisamente el día que se inauguró la ventanilla de Negocios Verdes, nosotros asistimos. Hay que decir que en realidad la única institución que nos ha apoyado hasta el momento es la ventanilla de Negocios Verdes. De hecho, no hemos tenido apoyo del municipio, y siempre la ventanilla de Negocios Verdes nos ha abierto espacios para mostrar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, lo que se está haciendo con TV Agro es muy importante porque esto va a trascender, se va a mostrar en otros países y en diferentes regiones del país. Y lo que he comentado ahorita, va a ir cambiando la percepción negativa que tenía este lugar por los acontecimientos del pasado de violencia, y está convirtiéndolo en una especie de lugar de interés para la conservación, para llegar, para el turismo y para ser ejemplo en los temas de transformación social de las comunidades por medio del biocomercio. Entonces es muy importante el apoyo de la ventanilla verde, de la ventanilla de negocios verdes de Carsucre, que pienso que ha sido fundamental en el desarrollo de este proyecto y abriéndonos espacios y dándonos a conocer. Es muy importante mi invitación para las personas que tengan o reflexionen sobre la importancia de cuidar nuestros ecosistemas. Si nosotros no cuidamos nuestros ecosistemas, estamos condenados a muchos factores negativos. Necesitamos cuidar nuestros ecosistemas porque de allí depende la vida del planeta. Y de nosotros depende dejarle una buena herencia a nuestras futuras generaciones y que ellos sigan este legado de seguir conservando, porque ya estamos prácticamente en un punto sin retorno. Se está viendo lo del cambio climático y no es un cuento, no lo digo yo ni lo saqué de Google. Actualmente es grave lo que está sucediendo en el planeta y hay un desorden total en el clima, y todo esto se da por la pérdida de muchos ecosistemas. Necesitamos conservar y cuidar lo que tenemos hasta estos momentos. La mayor satisfacción, más que todo, es saber que estoy dejando una huella, que fui una persona que empecé de cero y como un gran ejemplo. A veces muchos tienen los medios, tienen el dinero, pero no hacen nada por conservar. Yo sacrificándome, dejando a mi familia en un lugar distante de donde estoy, porque no estoy de acá, adelanté este trabajo con mucho sacrificio. La mayor satisfacción ha sido llegar hasta donde estoy, haber empezado con cero, de cero, con esfuerzo y sacrificio. Y también la tranquilidad, el sentir que la naturaleza absorbe totalmente a uno, lo limpia de lo que tiene que ver ya con la ciudad, con la contaminación. No hablo solo de contaminación en el medio, sino la contaminación, lo que es redes sociales, lo que es, por ejemplo, la música que se encuentra en este momento. Y estar acá es como estar en otro mundo, estar apartado de toda esa contaminación. Eso es algo también que es como satisfactorio. ¶¶